Arrancamos esta dinámica de calidoscopio desde este marco. Estamos hablando de Santa Ana, en particular estamos en el camping La Boca. Hablando de boca, se me cae el tapabocas. ¿Y por qué? Porque tengo las manos ocupadas. Tengo las manos ocupadas con unos productos que son de Santa Ana. Son lentejas, son porotos y arvejas. ¿Que quién me trajo? Matías, a quien vas a conocer en un rato más, pero lo vas a conocer a través de su perfil artístico. Es un increíble cantante de esta localidad que emociona realmente, te lo puedo decir porque ya tenemos los contenidos grabados que vas a ver en un rato más en esta dinámica de calidoscopio. Un calidoscopio que tiene una perspectiva turística y un complemento educativo también. Estoy hablando de la circunstancia de nuestra llegada a la PET número 19 y estoy hablando de la circunstancia de vivenciar todo lo que es la experiencia del taller de cerámica de la localidad, que es archiconocido y que tiene un trabajo realmente impresionante. Este calidoscopio es turístico también porque te va a mostrar lugares turísticos de esta localidad que queda casi aledaña a lo que es la ciudad de Posadas y muy cerquita y de paso en realidad para lo que son las cataratas, que es el gran atractivo de la provincia de Misiones. Desde Santa Ana, calidoscopio en el día de hoy, pleno de contenidos educativos y con estos productos que me trajo Matías y que voy a atesorar. Nos vemos. Bien, estamos acá en un marco mágico, en el marco mágico de siempre. Cada vez que venimos a este lugar, se llama Don Rodolfo, queda en Santa Ana, salimos maravillados, por más que de alguna manera estela de tanto venir, ya me parece que lo conozco casi en toda su extensión. Pero hablando de extensión, Don Rodolfo hoy tiene una oferta muy particular que vincula a la familia como nuevo segmento, ¿sí? Un segmento que originalmente no era parte del componente de esta propuesta. ¿Cómo fue esta reconversión y cuáles son los servicios que hoy ofrece Don Rodolfo para todo el mundo que nos está viendo? Bueno, gracias por estar una vez más. Calidoscopio nos visita seguido y muchas veces fue en el marco de los grupos de niños, con los colegios. Y bueno, nuestra reconversión es fuerte, costó. Pero bueno, todos los cambios han sido positivos. Comenzamos lentamente con traer grupitos a hacer caminatas por los senderos y hacer las travesías que solíamos hacer en otras épocas, hasta que logramos reconvertir el espacio y adaptar las cabañas que estaban pensadas para grupos de 40 chicos. Bueno, hoy se adaptaron a familias, se modificaron, se cambió el mobiliario y se le dio otro confort que por ahí no era necesario para los campamentos como usábamos. Recibimos una buena cantidad de gente, estamos muy conformes, seguramente esto va a seguir, ya no volveremos a tener esa cantidad de chicos como teníamos para dormir, entonces Don Rodolfo se queda con cabañas para la familia y para aquellos grupos que vengan a hacer trabajos más de espirituales, ya sea yoga, meditación, talleres de respiración, y la familia. Eso va a ser nuestro futuro para Don Rodolfo en cuanto a alojamiento. Porque nuestra propuesta es venir a contemplar y disfrutar del silencio y los sonidos del monte. La familia viene buscando eso, buscando un lugar donde pueda conectarse, donde puedan estar en familia, en grupo, pero cada uno con su espacio. Tenemos senderos bien acondicionados, muy bien acondicionados. Tenemos tres cabañas, una de seis para seis personas, otra de cuatro y otra de tres. Mm-hmm.
Muy bien, estamos acá en el marco de La Boca, es digamos como uno de los íconos de Santa Ana en lo que hace al turismo, y estamos con Janet, que no es que sepa turismo, recontra sabe turismo, conoce como la palma de la mano lo que es su ciudad y lo aledaño, todo lo que pertenece al ejido de Santa Ana, porque no se circunscribe solamente a lo que está alrededor. Janet, ¿nos podrías contar hasta dónde llega la propuesta que tiene justamente Santa Ana desde la perspectiva turística? Uno solo conoce La Cruz, el puerto, La Boca, pero es mucho más amplia, ¿verdad? Bueno, sí, Santa Ana tiene una oferta turística bastante variada. Va desde lo cultural, histórico, con las reducciones jesuíticas que cuentan los inicios de nuestra localidad. Después tenemos la parte gastronómica. Por ejemplo, tenemos un productor de vinos que se puede visitar su fábrica. Tenemos la fábrica de rapaduras, que es un producto ícono de nuestra localidad. Tenemos también apicultura, gente que se dedica a la apicultura, que se puede ir y recorrer los senderos donde tienen los cajones, las abejas, cómo se trabaja. Bueno, tenemos el turismo de fe, que es con el parque temático de La Cruz. También, bueno, el río, nuestra perlita, digamos, de este verano, el río que trajo mucha gente. Después tenemos una variada oferta en alojamientos, que van desde hostel, lodge, cabañas. Tenemos un complejo turístico impresionante sobre la ruta 103, que es Alcamar, que es una oferta muy linda, un lugar excelente para recorrer. Tenemos un hostel rural en el cerro, que también pueden recorrer un deck, un mirador, que les muestra una vista impresionante de lo que es el verde de nuestra provincia. Bueno, después tenés cabañas, diferentes tipos de cabañas, alojamientos con diferentes actividades para chicos, como ser por ejemplo Don Rodolfo, que tiene una variada oferta para la familia, para pasar en familia. Para cerrar, ¿cómo contactarse? Tienen seguramente sitio oficial y forma de vincularse directamente con turismo y de preguntarte a vos específicamente, Janet, datos y cuestiones que hacen a una pronta visita de futuros turistas. ¿Cómo hacen para contactarse con la Dirección de Turismo? Bueno, para contactarse pueden hacerlo a través de las redes sociales, que son, por ejemplo, Turismo y Cultura, a través del Facebook, Turismo y Cultura Santa Ana, o si no, Turismo y Cultura también en Instagram. Señoras, señores, niños, niñas, todos seguimos acá desde la dinámica de Calidoscopio en esta grabación entera en el marco de Santa Ana, con un montón de contenidos más que siguen en esta propuesta de Calidoscopio. Gracias, Janet. Seguimos recorriendo tu bellísima localidad. Muchas gracias a ustedes. Yerba mate Amanda. La maduración justa.